la experiencia que se vive en microteatro, ya sea música, ya sea teatro o ya sea arte, pues siempre toca hilos sentimentales, hilos emocionales, y la gente sale tocada, ¿no? Sale ya sea emocionada, a veces lloran, a veces reflexionan, a veces salen motivados para escribir ellos también, y de eso se trata, de motivar a la gente a regresar al teatro, a iniciar a ver teatro, porque como es corto, pues es rápido, ¿no? Si no te gusta, se acaba rápido. Pero normalmente les gusta mucho. Siento frío en mi interior cuando se detiene un coche. Solo aviso al conductor. Es una montaña rusa de emociones. Es increíble la algarabía que se vive en los pasillos porque no sabes a dónde vas a entrar tras una puerta. Puedes llegar de repente a la década de los 50 y luego estar en una carretera y luego ir a la iglesia de San Juan Tadeo y luego estar con dos viejitas en una celda, ir al departamento de una chica. O sea, no sabes lo que te va a pasar y es la magia de microteatro que te logra atrapar en 15 minutos, te cuenta una historia de principio a fin. Microteatro es una experiencia teatral, tal cual, es un modo de experimentar nuevas emociones a partir de distintas obras de teatro. Y microteatro es a nivel internacional, lo que hace todavía más enriquecedor la aventura de venir y vivir este teatro, ya que los textos se mandan de todas partes del mundo por medio de convocatorias que mes con mes abren las sedes de cada país, de cada ciudad. El formato, que es 15 minutos en un espacio menor a 15 metros cuadrados, que solo se presenta a 15 personas, es un formato nuevo, es un experimento, empieza como un experimento que, bueno, pues ahora ya tenemos casi 6 años haciéndolo. Es una casa en donde en cada cuarto hay una obra de teatro. Es como un multiteatro, es un multiteatro, ¿no? Es como cuando vas al cine que están todos los pósters y dices, ¿cuál quiero ver? Ah, pues aquí tienes lo mismo, nada más que aquí puedes ver hasta 8 en una noche. Cada temporada tiene un tema. Por ejemplo, ahorita estamos en el tema de por musical. Igual tenemos todos los microteatros del mundo, cuando inician, como es un movimiento internacional, hay varios microteatros en el mundo, hay 20, inician con la temporada por dinero, porque empezó un microteatro por búsqueda de trabajo, por dinero. ¿Sala 4? Por nosotros. Ya hace más o menos 6 años. Llegó microteatro a mí por medio de unos amigos españoles que hacen cine también y lo traje a México. Resulta que allá había crisis y en búsqueda de trabajo se dio que abrieron un bar en un viejo burdel, en un edificio que era un burdel y estaban los cuartitos y cuenta la historia que alguien retó a Miguel Alcantú a hacer algo con los cuartitos. Y de ahí salió la idea de hacer microteatro en los cuartitos. Entonces, en lugar de ir a la cita sexual, vas a la cita con el teatro. Ellos lanzan al año la convocatoria y vienen los temas específicos. Y bueno, pues ya tú la ves y te pones a escribir y luego mandas tu texto. Si te seleccionan, bueno, pues lanzan los resultados, te avisan que tu texto ha sido seleccionado. Y ahí viene todo un proceso, porque si ustedes son como nuevos o están siendo una productora emergente y no tienen de pronto todas las cosas que necesitan para hacer la producción, microteatro te puede acobijar y entonces microteatro te puede proporcionar lo que tú necesitas. Invitamos a gente que ya tiene una experiencia montando obras, los presentamos, somos como una especie de Cupido que junta a la gente para, de Celestinas quizás, que junta a la gente para crear obras. Sin duda microteatro es un semillero de talento, en donde se mezclan profesionales con gente que es profesional, quizás no es conocida, quizás es muy conocida, con gente nueva, con gente que tiene media trayectoria. Si ven que tu trabajo es bueno, te siguen llamando, o te haces de contactos, o algo pasa. O sea, no nada más es, ya estuve una temporada, no. Si tu trabajo es bueno, seguramente te va a salir trabajo, si no aquí, en otros lugares. Pero vas a conseguir algo y en tu trabajo va a hablar. Es como un gimnasio artístico para todos, ¿no? Desde los actores, desde el productor, porque justo en tan poco tiempo tienes que armar una obra, ¿no? A lo mejor de 15 minutos que se pensaría que es poco,
pero es hacer magia en esos 15 minutos. Pero mi enfermedad me hacía más resistente a los golpes. Mi padre siempre confió en mí. Es una experiencia como actor muy, muy linda porque tienes al público muy cerca y tal como ellos pueden ver tus gestos, tus reacciones, también tú vives de cerca como actor las reacciones del público, ¿no? Si están llorando, ves que realmente se les sale la lágrima, te asustan de repente si se les sale una carcajada. Está muy cerca, casi escuchas su respiración, casi escuchas lo que siente, ¿no? Entonces es difícil porque también uno como actor se desnuda un poco más el alma para conmover a la persona que está adelante de ti, ¿no? Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad, de la libertad. Cada temporada tenemos una exposición de artistas que crean obra en México y nos prestan una de sus obras, por ejemplo, un cuadro, y ese se interviene para hacer nuestra imagen de la temporada, la imagen que va a estar en todas partes anunciando y promocionando la temporada. Añadimos el arte escénico con el arte plástico, con el arte musical, porque también hemos incurrido en tener bandas tocando en una sala. El microteatro está abierto para todas las personas que escriban, que tengan un talento de todo tipo que tenga que ver con arte. Y el chiste es no parar, el chiste es continuar y que siempre haya teatro aquí, que siempre haya música, que siempre haya obra, que siempre haya buena comida, buenas bebidas. Esta temporada tomé la decisión de hacer un trago por cada obra, un trago autor que tenga que ver o con la gráfica o con la historia de la obra. Y la próxima temporada va a ser Por la Risa. Son todos tragos macerados en caramelo. Algunos van a tener jarabes hechos por mí, de agave, diferentes cosas mexicanas. Y algodón de azúcar. Y creo que voy a buscar un caramelo con chile para hacer algo. Todavía estoy planeando. No están las horas, tampoco están los tragos. Suelen salir así. Microteatro te da calidad, tanto en escenografía, como en texto, como en actuación. Microteatro creo que es, será y fue la evolución del teatro. ¿Por qué? Porque fueron los pioneros del formato corto, del formato breve. Fueron los pioneros en hacer un tipo de teatro en el cual el público pudiera interactuar o cuando el público se sintiera parte de la historia. La casa, cada cierre de temporada, pues es como el ave fénix, muere pero vuelve a salir. Cada final de temporada morimos o mueren, pero cada inicio de temporada vuelve a nacer. Poco a poco fui creciendo y mis padres